Estas son las indicaciones en caso de una emergencia durante la actividad de hoy. El paranimfo cuenta con tres salidas laterales, las cuales usted puede verificar por la identificación en la parte superior de la puerta. En cualquier emergencia, lo más importante es que mantenga la calma. Si la emergencia es un sismo, desaloje el lugar de manera ordenada y diríjase al punto de reunión que el personal de vigilancia indique. En este caso, el más cercano se ubica diagonal a la entrada principal del paranimfo. Está identificado con el número 5. Por último, si se presenta un accidente, la brigada de emergencia, en coordinación con el personal médico de la UNED, trasladará al paciente para su atención. Gracias por la atención. Disfrutemos con seguridad. Buenos días. Para nosotros es un placer estar el día de hoy acá con ustedes. El día de hoy nos acompañan los compañeros Carlos Vargas, la compañera Mauri. El tema más importante del día de hoy es aprender cómo vamos a manejar o utilizar un plan de emergencia familiar o los pasos a seguir. Los pasos para elaborar un plan de emergencia comunal en el hogar, plan de emergencia familiar o comunal. Vamos a ver los objetivos para realizar un plan. Punto número uno, organización, identificación, ubicación de los eventos. Dos, identificar la ubicación de los factores más vulnerables. Tres, inventarios y ubicación especial de los recursos para la prevención de riesgo en una emergencia. El objetivo para la realización de un plan es la preparación, la acción y el ensayo. Cinco, evaluar el plan. Seis, actualizar del plan. Cualquier consulta, Carlos va a estar pendiente. Si necesitan alguna consulta con las presentaciones final, vamos a tener ese momento para hacer todas las consultas o dudas que ustedes tengan. Vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es un evento y un incidente. Vamos a hablar en la parte del evento, podemos verlo de lo que se manejó el día de hoy acá. Eso es un evento que fue organizado para valorar el simulacro del día de hoy. Por ejemplo, nosotros cuando hay eventos masivos en estadios, también en la parte cuando van a hacer algún tipo de simulacro como el día de hoy. Eso es un evento para manejarlo en ese momento. El incidente no es un incidente planeado. Es un evento adverso. Vamos a ver la emergencia y el desastre y vamos a ver la definición. La definición en una emergencia es aquel recurso que tenemos local. En el caso como el día de hoy que estuvimos acá haciendo el simulacro, podemos manejar ese incidente o esa emergencia nosotros acá, como lo manejamos con el recurso que tenemos en la UNED. Igual teníamos el recurso de bomberos, Cruz Roja, también existe la posibilidad que tengamos el recurso de fuerza pública. Eso es un recurso que vamos a tener en caso de algún evento de emergencia. La definición de desastre es aquel que vamos a necesitar recursos externos. ¿Cuáles serían esos tipos de recursos? Como lo que pasó en Sinchona, que tal vez Estados Unidos nos ayudaron con helicópteros. Que eso fue un recurso externo posterior a la emergencia. Entonces, el recurso local es aquel recurso que vamos a manejar en el momento
de la emergencia que podamos manejarlo dentro de acá, como ejemplo la UNED, si hubiera manejado un evento de un sismo, vamos a manejarlo como recurso y lo vamos a clasificar como un evento de emergencia. Okay. Vamos a tener dos amenazas. Las dos amenazas que vamos a tener son amenazas naturales y amenazas humanas. Igual vamos a clasificarlas. Las amenazas naturales en lo que son inundaciones, tsunamis, huracanes. Y la parte humana, podemos identificarla. Como incendios, atentados. Robos o incidentes de colisiones que es lo que más tenemos acá en nuestro país. Okay. Vamos a ver la parte de ¿Saben o han identificado qué es la palabra aluviones? ¿Saben qué es? Nunca lo han visto. Es lo que estaba pasando en la ruta 32, que se forma una cantidad de agua en esa montaña. O se desprende la montaña en ese momento y se va a traer la parte de lo que es sedimentos de la montaña, entonces eso es un aluvión. Igual lo que más tenemos acá en nuestro país, la parte de lo que son inundaciones, que eso lo vamos a ir clasificando. Erupciones también. Volcánicas. Tsunamis, que gracias a Dios nunca nos han pasado acá en nuestro país. Huracanes, que los que han llegado nos han devuelto, gracias a Dios, que no hemos tenido esa dicha ni esa emergencia en nuestro país. Sequías, que hemos estado pasando en la parte de Guanacaste, que es súper importante y para ellos eso sería una emergencia por la parte de sequía. Las situaciones de emergencias y de origen humano que los acabamos de ver en las presentaciones. La parte de incendios. Atentados o explosivos o incendios, etcétera. Los robos y asaltos, que es lo que vivimos diariamente. Y eso tenemos más problemas acá ahorita en el país. Accidentes son aquellos que podemos valorar como accidentes de tránsito, de tren o avión, o algún incidente de algún barco. La parte de la guerra y conflictos armados, que es lo que estamos viendo ahorita entre las fuerzas de problemas en la comunidad de desamparados, en el asunto de drogas, que eso nos preocupa mucho acá en nuestro país. La propagación de la enfermedad, la que está ahorita muy de moda, la ébola, que es una enfermedad muy, muy peligrosa y que se está viviendo ahorita en Estados Unidos, que se presentó un caso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la vulnerabilidad. El tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, es una enfermedad que puede ser característica como lo del ébola, que estamos manejando ahora por todos los países. Okay, eso, lo del problema, lo de la ébola, es una amenaza y es una vulnerabilidad que tenemos que manejar muy bien. El contagio sería la vulnerabilidad de esa enfermedad, y la enfermedad, la ébola, sería una amenaza, para ir quedando claro con lo de los temas. Los riesgos que vamos a tener en esa vulnerabilidad es el riesgo de enfermar por dicha enfermedad o morir por la enfermedad. La identificación,
de la vulnerabilidad son las causas. ¿Cuáles creen ustedes que podríamos identificar ahorita como una vulnerabilidad acá en el salón? Okay. ¿Cuáles identificamos ahorita, compañero Carlos y yo, que nos tomamos la tarea de valorar ahora acá el salón? Las salidas de acá del salón, tenemos unas vulnerabilidades muy importantes a la hora de la salida. Igual tenemos la parte de un riesgo inminente que van de la misma mano de lo que es la vulnerabilidad y riesgo. ¿Cuáles serían los riesgos que tendríamos en caso que tenemos que hacer una evacuación acá? Los vehículos que están afuera, ¿dónde van ustedes tener esas personas ubicadas en caso de alguna situación de emergencia? Entonces, igual ese riesgo va a ser latente por los vehículos que van a ser obstáculos que vamos a tener en ese momento a la salida de acá del salón. Necesito que vean bien este video, que este video fue el terremoto de Guanacaste, de Nicoya. Vamos a ver la parte de lo que es las vulnerabilidades y el riesgo que vamos a ver ahí y las vamos a tocar posterior al video. Pongan atención que esas son cosas que nos pasan la mayoría de las veces y tenemos que valorar esas vulnerabilidades. Podemos observar que el primero que salió fue el guarda. Primero yo, segundo yo y último yo. Entonces tenemos que tener muy claro los conceptos de la parte de la evacuación, quién va a ser el encargado en evacuar, que la señora esta que está dirigiendo al personal está tapando una señal de salida de emergencia. Si la ven, está en la parte de atrás y es una señal muy pequeña, si ustedes la pueden lograr a ver. Ok, vamos a ver cuál fue la amenaza en ese momento de la salida del edificio. Carlos. Buenos días, permiso. Nada más para hacer un análisis del video un poco más profundo. Según lo que estaba explicando el compañero, tenemos tres factores importantes que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un plan de emergencia comunal, familiar, en el hogar, etcétera. Que sería amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Entonces, el compañero estuvo explicando que las amenazas tienen dos índoles, que son de índole natural y índole humano. Entonces, una amenaza natural, vamos a estar hablando de terremotos, huracanes, sismos, inundaciones. Y una amenaza de índole humano, como el compañero explicó, podemos hablar desde accidentes vehiculares, robos con asalto, atentados explosivos o incendiarios. Entonces, vamos a tener un factor que es amenaza más una vulnerabilidad es un riesgo. Y el riesgo es justamente lo que nos sucede a lo último por no haber tratado esas vulnerabilidades. Entonces, vamos, ¿se me puede devolver al video, si me hace el favor? Listo, póngale play. En este caso, la amenaza de este video es de índole natural o de índole humano. Correcto, es de índole natural. La amenaza es el terremoto de Nicoya. Esa fue la amenaza. Después, ¿cuáles son las vulnerabilidades que nosotros vamos a darle énfasis? Ok, es todo aquello que nos pueda llevar a un riesgo. Las vulnerabilidades que vamos a tener va a ser la estructura como tal del edificio, está adecuada para poder soportar un terremoto de ese índole, las columnas tienen la capacidad suficiente para soportar el terremoto, el lugar donde se encuentra el edificio
es tierra firme o es un relleno. Todas esas son vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no tratamos esas vulnerabilidades? Un ejemplo, si es un terremoto, esa vulnerabilidad se va a ver afectada. Si es una columna, listo, tenemos un riesgo, se nos vino el edificio abajo. Que si es un terreno falso, que es un relleno, listo, un terremoto bien fuerte, se nos va a barrer todo el terreno y se nos va a venir todo el edificio abajo. Entonces, para crear el concepto y tenerlo claro, la amenaza es el terremoto. La vulnerabilidad es las condiciones en las que está ese edificio. ¿Va a ser capaz de resistir el terremoto? ¿No va a ser capaz de resistir el terremoto? Podríamos hablar también una vulnerabilidad de la entrada. ¿Esa entrada tiene la amplitud suficiente para poder soportar a todas las personas que van saliendo? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Corregir esa vulnerabilidad. Si estamos hablando de una columna dañada, o se cambia o se refuerza, o hacemos algo, pero tenemos que cambiar esa vulnerabilidad. El día de hoy se realizó un simulacro y estuvimos conversando una observación muy acertada que hubo sobre una salida de emergencia, propiamente de unas escaleras. Entonces, la amenaza del día de hoy, ¿cuál fue? Un terremoto. ¿Cuál fue la vulnerabilidad que teníamos? Esa escalera, que ya tenía más de 30 años de estar ahí, que no era adecuado, que el tamaño no era adecuado, que ya se lograba observar óxido. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a corregir esa vulnerabilidad? Una de dos, o quitamos la escalera, ponemos una escalera nueva, hacemos una salida de emergencia adecuada, pero es la forma en la que nosotros tenemos que cambiar esa vulnerabilidad. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo si nosotros no cambiamos esa vulnerabilidad? Que la primera persona que vaya corriendo por esa escalera se va a venir abajo con toda la escalera. Entonces, la amenaza, el terremoto, la vulnerabilidad, los defectos que tenemos, ya sean los muros de contención, la escalera en mal estado y el riesgo que se nos venga el edificio encima, que me caiga de la escalera, que la escalera no soporte el peso de las personas. Entonces, le vamos a dar énfasis a esto. ¿Alguna pregunta? Por supuesto que hay instituciones que regulan todo eso. Sin embargo, este ya es el tema que vamos a abordar a continuación. Ahora estamos hablando de los significados de cómo identificar el riesgo, la amenaza como tal, la vulnerabilidad como tal y el riesgo. Más adelante vamos a explicar cómo es la forma que nosotros tenemos que actuar, porque igual pueden haber instituciones que nos regulen eso, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no hay nada que hacer. Entonces ya vamos a abordar ese tema, si gustan. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta para el compañero Villagra? Una de las cosas, los factores que vimos, que les hablé al inicio, la salida de emergencia que está acá dentro del edificio, la salida acá a mano derecha. Si ustedes ven las salidas, hay obstáculos. ¿Cuáles obstáculos son los que están ahí? Dos vehículos. Entonces, ¿eso qué es? Una vulnerabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar eso? ¿Okay? Tratar de acomodar esos vehículos en algún otro lado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok, entonces ya logramos identificar los factores de riesgo, que eran la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo como tal. Ahora lo que vamos a hacer es cómo debemos actuar. ¿Cómo debemos actuar? Para poder tener un plan organizado, ya sea a nivel comunal, a nivel del hogar, tenemos que tener muy claro los pasos que tenemos que llevar a cabo. Por eso es que tenemos un antes, un durante y un después. ¿Cómo vamos a actuar? Antes de que suceda el incidente, acuérdense que estamos hablando de un incidente, como dijo un compañero, un evento es algo planeado, un incidente es un evento adverso, es algo súbito, que no planeamos pero sucedió. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para ese incidente? Un antes, un durante y un después. ¿Sí gusta?
El antes es la fase previa al desastre que involucra actividades que corresponden a las etapas de prevención, mitigación, preparación y alerta. Permiso, un segundito. Pásame. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? ¿Cuál va a ser nuestra función del antes? Es la función más importante de las tres, porque es de la forma que vamos a estar preparados. De esta forma vamos a identificar si fue todo el proceso que nosotros llevamos a cabo efectivo o no. Entonces, bueno, como decía anteriormente, es la prevención, la planeación, la preparación, la simulación, los simulacros, todo que vamos a llevar a cabo. Pásenme la diapositiva. Perfecto. ¿Esto qué es? Esto es planeamiento, esto es una preparación y una simulación. Hay que tener claro que el concepto simulación y simulacro son distintos. Una simulación es todo aquello que nosotros llevamos en papel en una mesa. Y vamos a decir, ok, vamos a hacer esto. El día de hoy vamos a hacer un simulacro. Y nosotros tenemos que simular. Ok, vamos a prepararnos, vamos a ver cuáles son las salidas de acceso. La simulación del día de hoy va a ser un incendio. Todo esto, todo eso, toda esa información que se maneja a nivel de una mesa, de un documento, es una simulación. El simulacro es cuando se ejecuta. Entonces hay que tener claro ese concepto. Un ejemplo, vamos a hablar de toda la rotulación que tenemos. Aquí en el auditorio podemos ver una amplia rotulación de las salidas de emergencia, incluso de rotulación de no fumar y demás. Eso es una preparación, una planeación que nosotros vamos a tener antes de que suceda el incidente. De igual forma, vamos a tener una estructuración, vamos a tener un planeamiento, vamos a observar las vulnerabilidades que tenemos, las amenazas latentes que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Puede ser que aquí toda la estructura, todo el campus de la UNED pase un oleoducto de petróleo, que es muy común acá en nuestro país, pase un oleoducto de petróleo cerca, o también podríamos hablar de que tenemos un río cercano o un volcán cercano. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces tenemos que tener toda esa preparación del antes del incidente. Pásame una. Durante. Perfecto. En esta capa, como les había comentado, es cuando se ejecuta todo lo que nosotros teníamos planeados. Si tenemos, gracias, sí. Si tenemos un incidente, háblese de un terremoto, de un incendio, un huracán o de índole humano, aquí es donde nosotros, todas las prácticas que nosotros realizamos, todo el planeamiento, toda esa estructura es donde la vamos a ejecutar. Pásame la diapositiva, por favor. Ok, todo esto es parte del planeamiento, lo que es la evacuación, la ejecución, en caso de que tengamos que dar primeros auxilios, el funcionamiento, quién va a estar en las escaleras norte, quién va a estar en la escalera sur, quién va a estar en el bloque B, quién va a estar en el bloque C, quién va a ser los encargados de atender a los primeros pacientes, quién va a ser el encargado de montar un triage, un sistema de comandos, que es un poquito más amplio, pero es para la atención de varias personas al mismo tiempo. Y aquí hay un factor de mucha importancia que es muy beneficioso que ustedes lo sepan o que lo conozcan bien. Por ejemplo, estamos hablando de la administración de recursos. ¿Cuáles son los recursos que nosotros vamos a tener a disposición, tanto a nivel comunal como a nivel del hogar? O incluso a nivel institucional, como en el ejemplo de la UNED, los recursos con los que nosotros contamos son todas aquellas instituciones que están para ayudarnos. Entonces, de recursos podemos hablar desde bomberos, ambulancias, Cruz Roja, Fuerza Pública, Fuerza Municipal, podemos también hablar de los oficiales de tránsito, y incluso entre estos recursos van a estar incluidos lo que son servicios públicos como el agua, como el AIA en este caso, el ICE, el Ministerio de Salud, todos ellos van a estar involucrados. ¿Y cuál es la importancia de una adecuada administración de recursos? Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un incendio pequeño, moderado, va a ser posible el control de ese incendio a través de un par de máquinas extintoras de los compañeros de bomberos más una unidad de rescate. Sería un desperdicio de recurso mandar a llamar 20 unidades extintoras y 5 unidades de rescate. ¿Por qué? Porque es una inadecuada administración de recursos.
Lo que nosotros deseamos es poder controlar esta situación, este incidente que se nos presentó, con la menor cantidad de recursos, pero ser controlado efectivamente. Si tenemos un accidente de tránsito, o un ejemplo, a nivel de nuestro hogar, tuvimos un accidente en nuestro hogar, nos caímos en las escaleras, nos cortamos, nos cayó agua hirviendo. Entonces, es nuestra obligación saber administrar esos recursos. Si necesitamos de una ambulancia o de dos ambulancias, un ejemplo, tenemos dos pacientitos dentro de nuestra casa, nos cayó agua hirviendo, nos cortamos, nos caímos, y son dos pacientes, vamos a mandar a llamar dos ambulancias. No vamos a mandar a llamar el camión de bomberos, una unidad de fuerza pública, tres ambulancias y un oficial de tránsito. ¿Por qué? Porque es un desperdicio de recursos, donde realmente estos recursos se pueden llegar a utilizar en otro lugar. Entonces, vamos a recopilar un poquitito del durante y el antes. El antes es toda la planeación que nosotros vamos a realizar antes del incidente. Ahí vamos a hablar desde simulacros, simulaciones, la mitigación y preparación y la prevención. Es todo el planeamiento en sí. El durante es cómo nosotros lo vamos a ejecutar, la administración de recursos. Y ahora entramos el después. Al después le vamos a dar énfasis. Ok, aquí están los recursos, lo que le había mencionado, los que podemos llegar a utilizar, bomberos, fuerza pública. Otra, tal vez, ahora que lo observé en la diapositiva, hay instituciones que cuentan, digamos, como la fuerza pública cuenta con helicópteros, por ahí el Ministerio Público también cuenta con vuelos, ambulancias y demás. Entonces tenemos que tener un enfoque claro que de qué es lo que necesitamos. Si tenemos un paciente, no vamos a mandar a llamar un helicóptero de fuerza pública, ¿verdad? Entonces, todo eso es la adecuada administración de recursos. El durante, que era lo que estábamos hablando, pásalo, pase hasta después. Pásalo, después, se está devolviendo. Pásalo. Se está devolviendo, es después. Ok, vamos a hablar un poquito del después. El después es luego del incidente, cómo vamos a estar preparado, cómo vamos a cambiar los factores en los que fallamos. El después, normalmente, se tiene que hacer un API. Un API son las siglas de un análisis posincidente. Acá vamos a abarcar todos los temas. No está avanzando la diapositiva, se está devolviendo. El después, creo que sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito, si gusta, mientras la busca, búsquela desde afuera. Ok, entonces el después, nosotros vamos a hacer un análisis post incidente. Ahora estábamos hablando con los brigadistas de que qué importante sería, después de haber terminado toda la evacuación, empezar a analizar las estructuras. ¿Cómo están esas estructuras? ¿Cómo está mi casa? ¿Está comprometida mi casa? ¿Hay alguna columna que está fallando en caso de, si es un incendio, se comprometió toda la estructura de mi casa? Entonces, vamos a abarcar un análisis posincidente. Listo. Ok. La recuperación se hace a mediano y largo plazo. Entonces, pase la diapositiva. Tenemos lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Lo primero que todo, vamos a hacer una rehabilitación. ¿Qué es eso? Vamos a rehabilitar lo que son los servicios de salud, los servicios de sanidad, el acceso a servicios de necesidad como son el agua, la luz, para poder sobrevivir, y nos vamos a tener un enfoque en eso. La reconstrucción. Esto era lo que les había comentado, vamos a hacer un análisis en conjunto de todo lo que sucedió e incluso cómo ejecutamos esa administración de recursos. Según lo que nosotros habíamos planeado, según las simulaciones, según los simulacros, logramos un adecuado funcionamiento. Resulta que el brigadista o la persona que estaba encargada de la evacuación fue el primero en salir. Se cumplieron todos los pasos que nosotros habíamos
analizado anteriormente y vamos a ir corrigiendo. Y de igual forma, hasta que no se realice un simulacro, no vamos a ver los errores que tenemos, no vamos a ver en qué estamos fallando. Entonces, de ahí la importancia de un después. Pásame a la rehabilitación. Ok, eso era lo que les había comentado sobre la rehabilitación, que son los servicios sanitarios de luz, de agua, los de sanidad, los que tenemos que tener un acceso pronto, ¿verdad? Lo más inmediato posible. Y la reconstrucción, estaríamos hablando ya de un plazo más avanzado, ¿verdad? Si las estructuras se vieron comprometidas, ok, vamos a tratar de arreglarlas, vamos a tratar de ponerlas nuevamente en un grado óptimo. Al igual, hay comunidades, puede ser incluso una comunidad de algunos de ustedes, en donde el acceso muchas veces es único. ¿Qué me refiero a esto? Digamos, puede ser una comunidad un poquito aislada en donde el único acceso que tenemos es un puente. Entonces, si este puente en una inundación, en un terremoto se pudo haber comprometido, entonces necesitamos reconstruir este puente para poder tener acceso a la comunidad. Entonces, de aquí viene la importancia del después. Ahora, adelántelo, vamos a ver nuevamente el video. Algo que quiero que tengan claro es que para poder formar un plan de emergencias a nivel familiar, todavía no, para poder tener un plan de emergencias familiar o comunal, tenemos que tener 6 factores muy claros, que sería la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Esos serían los primeros 3. Y los otros 3 es cómo actuar en el antes, en el durante y después. Entonces, si gusta ahora me puede poner el video. Quiero que noten esto. Observen al señor de seguridad, por favor. Si él era la persona que en los simulacros estaba colocada ahí para iniciar la evacuación, fue la primera persona que perdimos en todo el proceso. Después, ¿ustedes consideran que si hubiéramos hecho una simulación o un simulacro, nos hubiéramos dado cuenta de la grave vulnerabilidad que había ahí, que era la estructura? No tengo el nombre apropiado para detectar metales en el ingreso de la corte. Si hubiéramos hecho un simulacro, quizás nos hubiéramos percatado de eso, de que es una estructura que está comprometiendo completamente la integridad de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros hubiéramos mejorado esa vulnerabilidad? Ok, la hubiéramos fijado al suelo, se hubiera incluso podido fijar al cielo raso del MAS, para que esa estructura no se moviera. También parte de la situación que está sucediendo acá es que esa estructura por poco y tapa por completo el acceso a la salida que tenemos. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Las personas empiezan a brincarse eso, la primera persona que se hubiera caído ahí le pasan todos por encima. Entonces, ese riesgo es un riesgo latente que tenemos que cambiar. Si nosotros hubiéramos propuesto un antes, si la corte se hubiera preparado con simulacros, hubiéramos podido obviar todo esto. E incluso, si ustedes logran notar, la salida realmente no es tan amplia, es una salida muy estrecha. Entonces, quizás no hubiéramos escogido eso como una salida de emergencia, a como está señalado en el rotulito a su derecha. Entonces, quizás esa no hubiera sido la salida más óptima de una salida de emergencia, pero solamente nos hubiéramos dado cuenta con un antes, con una simulación, con un simulacro, con un planeamiento, con una prevención. El durante, si logramos notar el durante, prácticamente no hubo durante. Todas las personas, realmente es una estampida de personas lo que está saliendo. No hay orden, no hay alguien encargado de la evacuación. Se puede ver la inmensidad del sismo en la forma en que se mueven las personas, cómo se empujan, fácilmente alguien hubiera podido caerse. Realmente nunca hubo un durante. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? El después. Y vamos a darnos cuenta qué era lo que estábamos fallando. Primero que todo, no había una persona encargada de la evacuación. Segundo, la estructura, esta, la de la detección de metales, era una vulnerabilidad inminente.
O sea, la vulnerabilidad estaba ahí y lo peor es que se pudo corregir, fácilmente se pudo corregir. Después empezamos a analizar el análisis post-incidente, como le había comentado anteriormente, qué estructuras se vieron comprometidas. Acuérdese que es a nivel, bueno, a nivel ambiental, sanitario y demás, ¿verdad? Y bueno, la reconstrucción, ¿verdad? En caso de que en este caso se hubiera visto afectado el edificio como tal, entonces antes de que lógicamente las personas empiecen a laborar nuevamente, hay que hacer una reconstrucción total, como sucedió en ese mismo terremoto con el hospital de Punta Arenas, que se tuvo que hacer un análisis previo y un análisis posterior del terremoto y hubieron muchos cambios, incluso estuvo cerrado por mucho tiempo muchas secciones del hospital porque era insalubre el acceso y también el riesgo, ¿verdad?, era sumamente, sumamente amplio. Ahora, tenemos una tarea, que es decidir hacer. ¿Cómo hacemos un plan de emergencia? ¿Qué es la pregunta? Ok, identificamos las amenazas, las vulnerabilidades y el riesgo. ¿Y cómo actuamos? Con un antes, un durante y un después. Entonces, esta es la forma en la que nosotros hacemos un plan de emergencia a nivel familiar y a nivel comunal o institucional. ¿Preguntas? Claro. Claro, claro, si gusta. Si gusta, vuelve a hacer la pregunta para que quede. Tiene que dejar presionado unos segundos el botón del micrófono. ¿Aló? Listo. Gracias, buenos días. No, es que yo insisto en una pregunta del video porque uno lo ve muy constantemente en los lugares públicos donde hay detector de metales. Y yo me pregunto, si ese detector de metales hubiera estado fijo ahí, hubiera sido peor la situación por la cantidad de gente que llegó en ese momento, ¿verdad? En ese momento. Sí. Yo pienso que esos aparatos no deberían de existir en las entradas. Obviamente eso es una entrada muy, muy angosta. Muy estrecha, correcto. Sí, pero esos aparatos deberían ser prohibidos ponerlos en esos lugares, ¿verdad? Bueno, propiamente en este caso la Corte, como es una institución, tiene que contar con esto, por lo menos son los estatutos a los cuales nosotros nos tenemos que adecuar, ¿verdad? Son los reglamentos de cada institución. Sin embargo, usted tiene muchísima razón en todo lo que dice, esa no es una salida óptima de emergencia. ¿Cuántas personas pueden visitar una corte? Cientos, en un día, cientos de personas. Entonces, ¿cómo usted se hubiera dado cuenta de eso si no hubiera sido con un antes o un durante? Solamente con una simulación o con un simulacro nos hubiéramos dado cuenta de este error. No hay otra forma de darse cuenta. Entonces, aquí es donde viene la importancia de aplicar los pasos, ¿verdad? Tenemos la amenaza, que en este caso fue un terremoto. La vulnerabilidad es todas las que les había comentado, desde propiamente la estructura de la corte, así como, por ejemplo, ¿verdad?, incluso hasta ese escritorio que está ahí es una vulnerabilidad indudable, que hay que corregirla. ¿Y el riesgo cuál sería? Que ahí se hubiera caído una persona, que la puerta no hubiera tenido la capacidad de sacar a todas las personas, se empiezan a atropellar, la primera persona que se hubiera caído, todos le pasan por encima, pero no nos hubiéramos dado cuenta si no hay un antes, un durante y un después. ¿Cuál fue el antes? Todo el planeamiento que nosotros hicimos, todas las simulaciones y todos los simulacros. El durante es la forma en la que nosotros ejecutamos y la administración de recursos, y el después es cuando vamos a analizar todo lo que sucedió en el antes y en el durante y, lógicamente, corregir lo que hay que corregir. Y tenemos otra pregunta del caballero. Aló. Sí, buenos días. A las personas asistentes y a ustedes, muchas gracias porque esto es un tema de educación, ¿verdad? Correcto.
Uno ve otros países que, como Japón, ¿verdad?, que definitivamente tienen una cultura de prevención de desastres, ¿verdad? Correcto. Recuerdo cuando fue el terremoto aquí en Nicoya, estábamos, creo que la gran mayoría de nosotros aquí en funciones, y vino el evento, etcétera, pero traigo a la memoria y me interesa mucho este aspecto, porque cuando la gente empezó a salir en el vehículo de la UNED, se hizo un tapón de carros aquí en el acceso del portón principal, y yo recuerdo que yo duré llegando a mi casa casi hora y media. Y entonces en ese, ahora oyéndolo a usted y todo, yo me puse a pensar qué hubiera pasado si en ese momento hubiera venido una réplica muy fuerte, ¿verdad? Y uno en media calle atrapado en ese mar de vehículos, ¿verdad? Y uno no razona, ¿verdad? Yo creo que en ese momento uno se deja guiar por el temor, el susto, y pensando en la familia y lo demás, pero uno mismo, si no se calma, contribuye también a generar la cultura del desastre, ¿verdad? Y del caos. Correcto, correcto. Tiene mucha razón en lo que menciona. Pero, ¿cuáles son los aspectos, por ejemplo, que podemos rescatar el día de hoy con el simulacro que hicimos en la mañana, que era de un terremoto? Que ya van a haber personas específicas que van a controlar la salida de las personas, que incluso, bueno, por un ordenamiento se tienen que colocar en este punto y no se pueden ir al carro inmediatamente, sino que tiene que esperar que el evento pase en este punto. Todo está en la estructuración, como usted dice, tal vez hubo un embotellamiento y que todo el mundo quería salir para la casa y que no podían salir de las instalaciones porque era demasiado la cantidad de carros que estaban tratando de salir. Sin embargo, esa problemática nos dimos cuenta hasta que sucedió el evento. Entonces, ¿cuál sería la función de la UNED como institución? Tratar de cambiar eso, tratar de formar un plan de evacuación de carros. Ya cuando haya pasado todo el accidente, todo el incidente, entonces tener un plan adecuado para la evacuación de los carros. ¿Cómo va a ser? Bueno, y no sé, primero sale el sector A, posterior sale el sector B, posterior sale el sector C, y el que está en el sector Z, pues ni modo, ¿verdad? Pero es la forma adecuada de poder evacuar. Por eso es tan importante rescatar todo lo que se hizo el día de hoy. Vimos ciertos factores que es de mejorar, y podemos mejorarlos, que son vulnerabilidades, y se mejoran y van a ser 100% más efectivas al momento que realmente incurra el incidente. Pero es muy válida su observación, porque ahí es cuando empezamos a ver las vulnerabilidades a las cuales estamos rodeados. Una para agregar un poquito a lo que está diciendo nuestro compañero. Por ejemplo, nosotros en nuestras casas tenemos un serio problema, ¿verdad? Que hoy en día vivimos encerrados, vivimos con verjas por todo lado, vivimos con portones internamente inclusive, y a mí me pasa mucho en mi casa, por ejemplo, hay portón eléctrico, hay un portón manual, y por ejemplo, en el cuarto principal también hay otro portón de hierro, de metal, que pasa siempre cerrado. Y la casa, por ejemplo, solo tiene una salida externa a la par de esos portones que sale a la calle, con lo complicado de que en la calle está todo el tendido eléctrico. No ganaríamos nada, por ejemplo, mi familia, con que yo la saque a la calle por el riesgo, por el peligro que hay de los vehículos y por el tendido eléctrico. Y se me dificulta de gran manera el hecho de tener puerta de mi cuarto, un portón también con llave ahí, o cerrado por lo menos, y no tener mucho espacio como para ubicarse uno. Lo que tenemos señalizado es una pequeña estación entre los cuartos de mis hijos, en donde hemos visto que es como la parte donde nos podemos quedar en caso de que se esté, digamos, dando una emergencia por sismo. Y la preocupación más grande que tengo es que tengo a una señora, a una esposa, que es sumamente nerviosa y se brinca cualquier obstáculo, entonces a ella hay que agarrarla entre los que más nos calmamos y tranquilizarla ahí. Son situaciones que se nos dan en el hogar, ¿verdad? Sin embargo, por ahí tenemos ubicadas las llaves en puntos estratégicos para ver también, porque en caso de que se hiciera un incendio, por lo mismo, poder acceder y salir. Pero son situaciones muy complejas, muy difíciles en nuestros hogares hoy en día.
Correcto, correcto. De hecho, usted está haciendo algo muy bien, que es que usted se está anticipando a una amenaza. Como usted dice, puede ser que un terremoto o un incendio dentro de mi casa y se nos va a hacer complicada la salida. Entonces, incluso usted dice, bueno, nosotros tratamos de poner las llaves en lugares estratégicos donde podamos tener un acceso rápido. Algo válido también que es durante el incidente el soporte emocional, ¿verdad? Que usted le pueda brindar a su señora para sobrepasar la situación que lo está afectando en esa situación, en ese momento. Ahora, como estas situaciones, digamos, la que usted menciona, son sumamente particulares, más como nosotros, el estilo de vida que nosotros tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, como usted dice, para mí salir a la calle no veo mucho beneficio porque puede ser, no sé, tal vez que tenga algunas estructuras que se puedan comprometer o si no bien que sea la orilla de donde transitan los vehículos. Entonces es importante dentro de la casa porque hay puntos de seguridad tanto fuera de las estructuras como dentro de las estructuras. Normalmente siempre hay un plano en la construcción de una casa y siempre hay una estructura que es la más fuerte, la más sólida. Entonces ahí va a ser el punto de reunión, ¿verdad? Y también la educación, qué hacer en caso de un incendio o qué hacer en caso de un terremoto, cuáles son las posiciones en las que yo me puedo poner que en caso de que se me venga una pared no me vaya a afectar, que son unos campos vacíos que nosotros podemos buscar, o en caso de que si hay mucho humo o hay estructuras ya completamente incendiadas, cómo es la forma que yo tengo que evacuar de mi casa, tengo que salir corriendo, tengo que salir gateando, tengo... Entonces es parte de la educación y del fomentar ese plan, ¿verdad?, para la seguridad dentro de la casa. Como usted dice, ya esto sería la tarea suya de decidir hacer un plan en su casa. Realmente un plan específico, en donde usted va a reunir a su familia y le dice, ok, vamos a actuar de esta forma en caso de que haya un incendio, vamos a actuar de esta forma en caso de que haya un terremoto, vamos a incluir esta salida como la salida o vamos a irnos al patio de la casa mientras que pasa el terremoto, posterior vamos a salir o vamos a evacuar completamente la casa. Y tal vez usted como jefe de familia, en este caso sería su obligación hacer un API, un análisis post-incidente. Entonces usted dice, mira, mi casa se vio comprometida, mira, los cuartos están muy dañados, ya sería parte de su... Correcto. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? No, estamos. Compañero Alonso, ¿quiere agregar algo? Bueno, algo muy importante, como todos ticos, como nos dijo Carlos, ¿estamos preparados para antes o después? Lo ideal es estar preparados para antes, pero estamos al revés. Estamos para el después y vamos haciendo la estructura. Entonces, eso es parte de lo que nos indicó el compañero, de la parte de educación y formación que nos van a ir dando con este tipo de foros y capacitaciones para que ustedes vayan entendiendo cuáles son los módulos estratégicos para manejar una situación dada de emergencia en cada institución o en su familia o en su hogar. Algo como para rescatar, en las escuelas pasa un sismo y ustedes ven a todos los papás que llegan a recoger a todos los niños, que eso es lo más normal, pero lo ideal es que después del evento que Carlos nos indicó, esperemos unos 45 minutos o una hora más o menos, para posterior que los padres puedan llevarse a los niños. Pero lo que nos decía el compañero, aquí pasa un evento, nos preocupamos por la familia que tenemos en la casa, agarramos el carro y chocamos a todo el mundo y llegamos a la casa y no vamos a llegar. Entonces, tenemos que estar preparados para todos esos eventos. Entonces, ese tipo de capacitación que les estamos brindando y estos foros es para mejorar eso, para estar preparados para el antes, no para el después. Y las recomendaciones que les dio Carlos. Entonces, para nosotros es provechoso estar dando ese tipo de capacitaciones porque sabemos de que ustedes van a llevar esa estructura y los videos que ustedes vieron ahora, la salida que está acá, es la única salida, si este escenario está cerrado, ¿cuál es la salida de emergencia? La que está atrás y donde está el guarda. Vean el espacio específico más o menos donde está el guarda, donde ingresa uno acá al edificio, es muy angosto. O sea, ¿cuánto volumen de gente hay acá? O sea, los de la brigada, ¿quién es el que va a estar encargado en la puerta principal y la puerta de salida en caso de emergencia?
pero en caso de alguna emergencia a veces nos pasan hasta por nosotros como rescatistas por encima, porque no estamos educados y no estamos preparados para el antes. Y por eso ese tipo de simulacros que ustedes hicieron el día de hoy, es importante evaluar eso. Algo muy interesante que nos indicó el bombero, o sea, siempre en todo plan de emergencia tiene que haber un reglamento, en el trabajo también. O sea, porque yo no quiera salir, entonces yo no salgo. No, es que es parte de la formación de ustedes como brigadistas, usted tiene que salir. Aunque sea un simulacro, tiene que salir. ¿Por qué? Porque si no va a ser una amenaza para nosotros. Vamos a tener que ingresar a rescatar a esa persona. ¿Por qué? Porque no quiso salir, no quiso acatar las reglas o los reglamentos que ustedes tienen como brigadistas, que eso existe. O sea, no es que porque es un simulacro, entonces el día que pase algo, esa persona que no participó no va a saber cuáles son los puntos de ubicación y para nosotros va a ser más difícil porque se quedaron 5. Entonces esos 5 van a ser un problema para nosotros en caso de una evacuación. Les agradecemos, muchas gracias. ¿Alguna? No, perfecto, nada más una frase que me gustó mucho, que dice, es mejor estar preparado para algo que probablemente no va a ocurrir a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Entonces, asumir todos los escenarios, ¿verdad?, posibles y habidos y por haber. Y nada más, muchísimas gracias por parte del compañero Alonso Villagra y por mí, realmente es un placer que nos hayas invitado y estamos para servirle. Listo.